de la plataforma virtual de la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy es un miércoles especial, estamos en Semana Santa y el mundo católico está viviendo nuevamente la reflexión de la fe, aunque estamos también en tiempo de pandemia. Gracias a la coordinación entre la Pastoral Universitaria de la UNAPUNO y la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano, esta noche vamos a hacer un conversatorio sumamente especial. La Semana Santa con ver con ojos, con otros ojos. Tratar de reflexionar esta Semana Santa a partir de nuestra experiencia, de nuestra identidad. Somos un mundo andino, somos también una institución formadora, pensante, un mundo universitario. Esta noche nos van a acompañar, en primer término, para salud y la presentación del evento, el doctor Héctor Calmoni Blanco, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien agradecemos su presencia. También nos va a acompañar el doctor Vicente Lanoca Cutipa, docente de la Universidad Nacional del Altiplano, prestigioso investigador también de nuestra cultura, desde la hermana República de Bolivia, la República Pluricultural. Nos va a acompañar la teóloga Tania Ávila Meneses y también la licenciada Zenaida Talavera Mejía, directora de la Pastoral Universitaria de la UNAPUNO. Con ellos esperamos ofrecerles a ustedes una jornada de reflexión, de intercambio de experiencias. Este programa está siendo visto en la plataforma virtual de la Universidad Nacional del Altiplano, también en la plataforma de la Pastoral Universitaria, y este fin de semana será replicado en televisión universitaria. Para dar inicio a esta jornada, vamos a invitar al doctor Héctor Calmoni Blanco para la presentación del evento. Buenas noches, doctor Héctor. Muy buenas noches. Quiero saludar a todos los participantes en esta oportunidad que vamos a estar compartiendo las propuestas, los comentarios referidos a esta Semana Santa. Felicitar a la iniciativa de la Pastoral Universitaria, la Red de Educación y Formación Ética para el Desarrollo Humano de la Universidad Nacional del Altiplano. Lamentablemente estamos atravesando tiempos muy difíciles a efectos de esta pandemia que se ha llevado pues la vida de personas que conocemos y dentro de nuestra comunidad universitaria, a docentes, trabajadores, administrativos y también estudiantes. No solamente ellos, sino también sus propios familiares. La mayoría de los católicos, pues tenemos que vivir la Semana Santa en casa. Por las normas legales que ha emitido este gobierno, definitivamente estos días estaremos en cuarentena. Y esto nos va a permitir ingresar a un periodo de amplia reflexión, puesto que la Semana Santa es motivo de una reflexión amplia para permitir valorar el amor de Jesús crucificado. Entiendo de que en nuestro mundo católico es importante la reflexión porque nos permite evaluar de que nuestra vida está al servicio de la humanidad. Así que nuevamente mis congratulaciones a la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la UNA que aprovechan estos medios informáticos y en esta oportunidad implementando el webinar titulado Semana Santa, una mirada con otros ojos. Desear también a toda la comunidad universitaria, a los docentes, estudiantes y trabajadores administrativos, que tengamos una positiva reflexión en esta Semana Santa. Y a todos los ciudadanos de Puno, del Perú y del mundo que nos siguen, para que esta semana sea una semana de reflexión y socialización sobre la Semana Santa. Y desde una perspectiva de la mirada andina,
que también es muy importante en ese sincronismo de las culturas y que nos permita construir una vida más fraterna y humana siguiendo estos nuevos signos de los tiempos. Muchas gracias por la invitación y muchos éxitos a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias al doctor Héctor Carmoni Blanco, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, por estas palabras de bienvenida a esta jornada de reflexión, Semana Santa, una mirada con otros ojos. Inmediatamente vamos a realizar la primera exposición que tiene como tema religiosidad andina. Va a estar a cargo del doctor Vicente Aranoca. El doctor Vicente Aranoca es antropólogo, docente de pre y posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor por la Universidad de Pablo de Olvide en Sevilla, España, docente visitante de universidades nacionales e internacionales y fundador de la revista Pensamiento Crítico Aymara. Buenas noches, doctor Vicente. Adelante usted. Buenas noches a todos y todas. En primer lugar, agradecer a la Pastoral Universitaria, a las autoridades, a los organizadores, amigos y amigas que pues están preocupados en realizar diferentes actividades y sobre todo en estos días tan difíciles que nos ha tocado vivir, pues estamos, digamos, frente a una situación tan compleja, ¿no? Bueno, la verdad, estos últimos años, y sobre todo hace un año, ¿no? Empezamos el encierro y antes de eso vivíamos un poco preocupados, ¿no? Y tengo que confesar, vengo yo de las canteras de iglesia, he sido hijo de un catequista, ¿no? Que mi papá era catequista y recuerdo en la comunidad. Y ahora pues extraño lo que se hacía, ¿no? En ese proceso he ido conociendo, primero era obrero ahí en la parroquia y conozco algunos sacerdotes, amigos, y ahí me he ido encariñando, ¿no? Y la verdad voy a contar un poco desde el corazón esta cuestión de la religiosidad andina, y también un poco pensando, más o menos pensando en tres momentos, ¿ya? Una primera que tiene que ver mucho la experiencia, ¿no? De vida que uno aprende de niño, de joven, de adulto en la comunidad. Vivir la Semana Santa como una suerte. No nos preguntamos qué es la teología, cómo es Dios, sino que hay una suerte de práctica, ¿no? Como que se va expresando en el otro, ¿no? Entonces, sin antes, digamos, de abordar esto, quiero recordar a nuestros dos hermanos que han sido los amautas, grandes hombres desde el mundo aymara, ¿no? Desde el mundo de los Andes, desde las culturas andinas, vamos a decir. Me refiero a Domingo Llanque, con quien tuve la oportunidad de estar en muchos eventos. Me acuerdo una vez en Oruro, un evento en Coroico, sobre ecumenismo. Se discutió bastante con los otros hermanos, un poco para ver cómo se podía trabajar el tema de la presencia de Cristo, el tema de la evangelización y otros temas más, desde una perspectiva ecuménica, ¿no? Y estábamos con algunos padres sacerdotes jóvenes y pues nos retó, ¿no? Y él más o menos presagiaba su muerte, decía, mire, yo voy a fallecer y qué va a pasar con ustedes, ¿no? Y ustedes todavía no están entendiendo lo que debe ser, ¿no? Y pues ha aportado muchísimo, que algunas veces es incomprendido, sin embargo, yo creo que no solo a partir del libro que presentamos en esta presentación, como es la cultura aymara, y sin tapujos, así de frente, ¿no? Con un subtítulo, desestructuración o afirmación de identidad, ¿no?
y sabemos que domingo viene de las canteras de la iglesia adventista, se hace cura católico, sin embargo, hace una suerte de un grupo, un equipo pensante, vamos a decir, frente a una iglesia oficial. Yo me gané algunas veces las discusiones que se tenía con los obispos, ¿no? Por ejemplo, con el monseñor Raimundo, ¿no? Y con otros obispos, junto a otro de los grandes maestros que hemos perdido también, con quien tuve la oportunidad de trabajar y también conversar, vivir, digamos, algunas vivencias muy, muy, muy interesantes, ¿no? Me refiero al padre Narciso Valencia Parisaca, ¿no? Y a partir de esta obra famosísima que ayer revisaba, a ver un poco para armar qué cosa hablamos esta Semana Santa desde la religiosidad andina. Y él escribió un artículo muy interesante que está citado en muchos libros, ¿no? En muchas publicaciones de grandes teólogos a nivel de América Latina y otras partes, ¿no? Entonces, Narciso escribió este artículo, este trabajo que se llama La Pachamama, Revelación del Dios Creador. A partir de esa experiencia, sabemos que él es huancaneño, falleció en un accidente, y siempre lo tenemos presente a estos dos maestros y otros más, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia. Yo he crecido en ese espacio, digamos, de una iglesia rebelde, de una iglesia incisiva. Pero que esto, con la cuestión de cambios que se ha vivido, se ha apagado, ¿no? Era una iglesia católica, sobre todo, encarnada en la problemática, no solo teológica, sino encarnada en los problemas sociales, ¿no? En esa línea, ¿no? Tan apegada, ¿no? Que hoy, pues, afrontamos. Y seguramente hubiese sido. Hubiesen tenido estos grandes maestros otras respuestas de los que hemos vivido, nos ha tocado vivir al mundo aymara sobre todo, no solo por el avance, digamos, en la cuestión de reconocimiento al otro, ¿no? Domingo ha sido uno de los impulsores de la lengua y la cultura aymara, ¿no? Igual Narciso. Entonces, yo creo que eso nos ayuda un poco a entender estas prácticas, que no hay una sola forma de hacer teología, de entender estas prácticas, digamos, que para muchos es satánica, ¿no? Que es de los salvajes, ¿no? Que muchos desde la perspectiva catolicista dicen, pues es pagana, ¿no? Y la antropología, junto ahí, pues como que nos hemos convertido en una suerte de paganismo, ahí lo hemos asimilado, ¿no? Bueno, tuve la suerte de estar en Europa y un poco recordar, digamos, de grandes maestros que en algún momento nos ilustraron, ¿no? Y creo que también no hemos entendido en nuestra etapa, digamos, estando acá, el rol que había jugado o que ha cumplido, ¿no? Estos amigos, hermanos, ¿no? Por el bien común, por la vida, ¿no? Del compromiso por los demás. Y Narciso y Domingo junto a otros, los padres de Menino y otros, han creado el preseminario en Ilave y este preseminario le han puesto el nombre de Óscar Romero, hoy santificado, ¿no? Entonces, yo he conocido, entendido mejor el pensamiento de Romero en España con mi profesor, Juan José Tamayo Acosta, ¿no? Y también cuando hablaba de Ignacio Illacuría, ¿no? Illacuría, pues, es uno de los teólogos, ¿no? Españoles que ha sido asesinado en El Salvador, igual que Óscar Romero, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Y me dice, por ejemplo, nos dice, por ejemplo, Illacuría, si me matan durante el día, a ver, a ver, un poquito. Ya, si me matan durante el día es la guerrilla y si me matan durante la noche es el ejército, ¿no? Entonces, ¿no?
Esa es la frase que dejó Ilhacuri, ha sido asesinado este sacerdote, ¿no? Igual Óscar Romero en una misa, ¿no? Y él para este tiempo nos planteaba, nuestra cuaresma debe despertar el sentimiento de esa justicia social, que pues nadie habla de esas cosas, ¿no? En muchos espacios, ¿no? A veces solo queda en la retórica. Eso es preocupante, ¿no? Entonces, bajo esa lógica más o menos entendemos nosotros, ya no solo es ver a la cultura andina, ¿no? Ver como una suerte de prácticas tradicionales, ancestrales, paganas, satánicas, sino son otras formas de acercarse a Dios desde este contexto de los Andes, donde están asentadas estas dos culturas, ¿no? Que a veces es muy difícil de entender, ¿no? Entonces, más o menos a eso voy a tratar de, digamos, explicar, ¿no? Desde mi punto de vista. Obviamente es un punto de vista, hay otras formas, pero sin embargo en otras partes del mundo, pues, se trabaja en esa perspectiva, ¿no? Bueno, sabemos que la re religión es como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías, organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Ese concepto religión oficial occidental también tiene este contexto de los Andes, pero a su manera. No es homogéneo, ya no está, digamos, permitido hablar solo de cultura andina, que las ciencias sociales en su momento pues tuvo la oportunidad de abordarlo. Ahora ya se habla de culturas andinas, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de culturas andinas, que la literatura nos dice hay religiones importantes en el mundo, también podemos atrevernos a decir que existe una religiosidad andina o la religiosidad de las culturas andinas que no han sido entendida, asumida como tal, ¿no? Entonces, estas prácticas existen todavía, ¿no? Y esta suerte de sincretismo, más que sincretismo, yo diría es más una imposición a la fuerza, es una yuxtaposición a estas prácticas de las tradiciones andinas, ¿no? Sin embargo, pues, el tema de la subsistencia, a partir de esta cuestión de la subsistencia, el poblador en los Andes o las culturas andinas han ido asumiendo, ¿no? Creo que hay una corriente muy fuerte, ¿no? A partir de este gran teólogo, seguramente los hermanos y hermanas teólogas conocen más que esto. Es interesante este libro, Jesucristo Liberador, de John Sobrino, que va a enfatizar en esta cuestión, ¿no? De los pobres de este mundo, ¿no? Y pues, es la que encara esto que muchas veces tenemos miedo de decir nosotros estas cosas. Por ejemplo, en uno de sus citas nos dice, los pobres cuestionan dentro de la comunidad la fe cristológica y le ofrecen su dirección fundamental. Había un teólogo en México y le preguntaba a un indígena, le dice si cree en Dios, ¿no? Y este indígena le responde, dime, ¿qué entiendes por creer y qué entiendes por Dios? Te diré si creo o no creo en Dios, ¿no? Entonces, los pueblos en el contexto de los Andes, los Aymaras y Quechuas se acercan a su manera, ¿no? Probablemente no sea catalogado como debe de ser esto, ¿no? Pero eso es así, desde su práctica, ¿no? Y eso creo que hemos aprendido nosotros. La iglesia de los pobres nos dice, es el lugar eclesial de la cristología por ser una realidad configurada por los pobres, ¿no? Esa gente que todavía resiste a esta situación de la pandemia, hoy está en las comunidades. Tuve la suerte de visitar hace una semana mi comunidad y mucha gente que se está enfermando. Nunca va a un hospital, ni a digamos, a un puesto de salud, sino están tratando de sobrellevar entre ellos mismos, ¿no? Y si esto crece, sería una catástrofe para estas comunidades. Sin embargo, hay cosas que también ayudan, pero siempre está presente esta cuestión de la fe, del amor, ¿no? Al prójimo, esta
cuestión colectiva, ¿no? Que se vive aún las comunidades, ¿no? Entonces, creo que hay que mirar bajo esa perspectiva el tema de la religiosidad andina, no en la perspectiva culturalista, folclórica, ¿no? Donde uno se disfraza y pues trata de fingir lo que no es, o sea, de una manera hipócrita. Creo que Domingo y Narciso nos han mostrado esa humildad, esa entrega, esa pasión por el prójimo desde su práctica, ¿no? Narciso ha sido, pues, castigado, entre comillas, ¿no? Para que trabaje como párroco en Ollaraya, ¿no? Entonces, claro, hay gente que siempre piensa de otra forma, ¿no? No siempre la iglesia mismo, en este caso la iglesia católica como tal, pues a veces no hay estos elementos, ¿no? Del bien común, del amor al prójimo, sino hay en todos los lugares esta cuestión del odio, ¿no? Bueno, se habla del sincretismo. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Un sincretismo como que convalida, se entretejen. No es un entretejimiento, vamos a decir, pacífico, sino es a la fuerza, y eso admiten muchos teólogos, ¿no? Entonces, es un proceso a veces no espontáneo, ¿no? Provocado por el intercambio cultural de los distintos pueblos. Pero ahí creo que habría que prestarle atención desde nuestro contexto, ¿no? Parece que algunos siempre estamos recogiendo unas posturas sobre el concepto de religión, de lo que en un momento Marx decía, la religión es el opio del pueblo. Sin embargo, es cuando no se conoce lo que es la religión. ¿Aló? Bueno. ¿Aló? Sí. Perdón, pensé que era de la pastora. Entonces, hay una situación un poco, digamos, interesante de este maestro teólogo, ¿no? Tamayo, nos dice, fascismo y religión son dos fenómenos que históricamente han mantenido una relación de complicidad que ha desembocado con frecuencia en sistemas dictatoriales, ¿no? Nacionalismos populistas de derecha excluyentes y regímenes confesionales que niegan la libertad de conciencia, persiguen el libre pensamiento, legitiman el patriarcado, ¿no? Esa forma de religión es la que pregona en el mundo en la actualidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Y por eso Estela, un investigador, recoge estas experiencias de iglesias que van ahora regados en todas las comunidades argentinas, ¿no? O a nivel de América Latina, ¿no? Entonces, la religión como que, pues, tiene poder, y quizás detrás de eso se oculta varias cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a las tradiciones, pues, según Hobsbawm, son inventadas, y muchas tradiciones dentro de este proceso de, para algunos, el sincretismo o la yuxtaposición, han sido, digamos, recreadas. A las citas es una invención, pero se vuelven una tradición, ¿no? Digamos, propia de Puno, ¿no? La Semana Santa igual, entonces, pero ya se vuelve una tradición. Sin embargo, a veces como que tenemos miedo de decir estas cosas, ¿no? Bueno, frente a esta crisis, vamos a decir, a esta crisis, ¿no? Que nosotros vivimos ahora, ¿no? Y hay una población que es insegura, es vulnerable frente a cosas que están pasando en el mundo. El capitalismo, estamos viviendo eso, el sexismo presente en todos los contextos, el racismo, ¿no? Son los tres elementos males de la sociedad que estos teólogos nos presentan, cuestionan eso. Sin embargo, muchas religiones pues legitiman estas formas, digamos, de expresión frente a una población que tenemos. Bueno, Tamayo y otros nos dicen otra religiosidad es posible, y nosotros decimos una forma
de convivencia, de religiosidad, de espiritualidad desde los Andes ha sido posible y es posible y puede ser una alternativa no solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto ético, moral, ¿no? Que pueden ser la esperanza para la transformación del país, como que ahora estamos en esta cuestión, no solo de la pandemia, sino el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la crisis de valores o la práctica de crisis de valores, ¿no? Entonces, aceptar esta diversidad ¿no? de presencia de religiones que puedan, digamos, trabajar por el tema de la dignidad humana es posible desde los Andes. Sin embargo, si por ahí a esta cuestión de ideologización, ¿no? de adoctrinamiento para legitimar estas cuestiones del sexismo, el racismo o la desigualdad o la corrupción, pues no está permitido y no debe ser permitido desde los Andes, ¿no? Eso es importante. Bueno, nosotros en los últimos años hemos trabajado algunas ideas, algunas hipótesis planteando a ver cuáles son los elementos del contexto de los Andes un poco para digamos, encarar, encarnar o transformar esa realidad o resistir o luchar en ese contexto, ¿no? tan difícil que nos toca vivir a estas culturas quechuas, aymaras, amazónicos, etcétera, etcétera. Entonces lo hemos denominado las ecuaciones emancipatorias en la nueva realidad. Las ecuaciones son fórmulas, ahí los ingenieros conocen mejor que nosotros. Entonces, estos elementos que nosotros siempre presentamos son estos. El celebrar, el actuar, el hacer, el dolor y el poder. En el centro colocamos este elemento del querer. Entonces, en esta cuestión de la crisis, digamos, de salud, de corrupción, unas sobresalen más, otras se ocultan. Y muchas tradiciones o prácticas, ¿no? de vivencia, de convivencia en este contexto se van ocultando, ¿no? Entonces vamos a ver que la Semana Santa es celebrar, ahora se va a ocultar, ¿no? Probablemente que va a sobresalir, se expresa más el dolor, ¿no? Y probablemente el tema del hacer, por ejemplo, el buscar ir al cerro a rezar, ir a buscar al cerro las plantas para la sanación, o ir a reunirse con la familia, ¿no? O el tema de ir conociendo, del saber, ¿no? Se va a ocultar y va a primar más el dolor. Probablemente el tema del poder lo decida así, no sabemos, pero estas ecuaciones nos ayudan un poco a replantear nuestras prácticas en cada contexto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, un poco para redondear, muchas generaciones, digamos, han visto o hemos visto el tema de las alacitas. Y a ver jóvenes o niños que no van a ver qué era eso de las alacitas o ir al Cerro Asoine. Entonces, pareciera que esto va a ser como que nunca hubiese existido. Entonces, las tradiciones, ¿no? las costumbres, no siempre, digamos, como que antes de la pandemia eran pues normales, o sea, toda una cosa regularmente que se desarrollaban estas prácticas, ahora se ha roto, se ocultan ahí. Pues, y las ecuaciones emancipatorias nos ayudan un poco para ver, a resistir, ¿no? Probablemente muchos que jóvenes, adultos, no vamos a ver las próximas alacitas si es que hay esta situación, digamos, de que no se va a hacer, no se va a desarrollar ninguna actividad. Entonces, estos elementos ayudan un poco a entender estos procesos, ¿no? Bueno, yo me acuerdo en la comunidad nos reuníamos casi antes de un mes de la Semana Santa, en las noches rezábamos. Después, después de rezar, había bailes, ¿no? Cada uno reflexionaba, ¿no? Y el día mañana, por ejemplo, nos reuníamos en la comunidad, cada uno llevaba su comida, lo que tenía, o sea, cada comunidad distintamente bajo sus lógicas, ¿no? O sea, recreaba sus prácticas. Yo pertenezco a dos comunidades y cada una de estas comunidades son distintas en la forma como se organiza para esto de la Semana Santa.
Sin embargo, hoy, ahora probablemente no exista esto, no suceda eso. Sin embargo, va a suceder esta cuestión del dolor que se oculta detrás de alguna suerte, digamos, de este elemento, el hacer, ¿no? O el actuar, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿ya? No voy a explicar mucho adentro porque a veces estos figuras en blanco que son nubes como que se acomodan en a distintos lados, ¿no? A distintos elementos de la ecuación. Bueno, no quiero agrandar más. Bueno, voy a terminar con una cita que considero importante, ¿no? En el contexto de los Andes y sobre todo en los países donde hay presencia de la diversidad cultural, lingüística, que tiene otras formas de entender y hacer prácticas, su práctica de religiosidad o espiritualidad, nos dice nuestro maestro Juan José Tamayo que necesitamos una teología, una espiritualidad que no renuncie a las mediaciones ético-políticas. Hemos perdido en el sentido de la praxis política como arte de gobernar, nos han generado miedo, como que la política es lo peor. Y una de las acepciones de la política va acompañado de lo ético, es el arte de gobernar. Necesita el país, la región, las instituciones, ¿no? Ese arte de gobernar, de dirigir estas instituciones. Y eso debe ser la nueva espiritualidad. Solo así es posible construir una ética liberadora del cristianismo frente a la teología neoliberal del mercado. Ahora, pues, la religión se ha convertido en una suerte de consumo, ¿no? Y eso se tiene que borrar. Y creo que esas prácticas todavía existen en nuestras comunidades. Dicho reto más necesario que nunca en el contexto de las injusticias que provoca la globalización. Mire, estamos en un momento muy difícil en el país. Vienen las elecciones, no sabemos esto de las vacunas, se nos habla de tercera ola, ¿no? Van muriendo nuestra gente, somos testigos, no podemos hacer nada. La cultura del consumo o la ciencia mismo tiene limitaciones y no puede resolver. Tenemos que entender estos procesos, ¿no? Lo único que nos queda es cuidarnos y luchar y resistir. Entonces, estas cuestiones tienen que trascender los márgenes de la teología, ¿no? Es decir, la reivindicación debería proyectarse en todos los ámbitos sociopolíticos que la religión o la religiosidad andina, pues sí los hace en las comunidades, ¿no? Es decir, un nuevo pacto, ¿no? Para pensar en una sociedad donde no exista esta cuestión de la desigualdad, el tema del racismo o el sexismo, que es una cuestión cotidiana. A eso nos reta este teólogo. Y creo que esto se practica en las comunidades, en el que se rompa el binario nosotros los otros y se dé cobertura jurídica a valores como la solidaridad o la hospitalidad. Tuve la suerte de ser autoridad en mi comunidad y ahí al frente en la fotografía pueden apreciar ustedes. Ahí no hay jefes. Esta horizontalidad, esta cuestión de servicio, esta cuestión del amor al prójimo se practica. Y muchas comunidades, sin ir a una iglesia, a un templo, las reuniones, por ejemplo, pues empiezan siempre con una oración, un mensaje de unidad, ¿no? Igual terminan, ¿no? Y eso creo que es una de las formas, digamos, más éticas, ¿no? Más positivas que tienen aún todavía las comunidades. Nosotros como universidad, sobre todo desde el área de ciencias sociales, nos interesan estos temas y creo que pues consideramos que son la esperanza para poder darle un sentido de vida a nuestros pueblos, a nuestra sociedad que necesita de este tipo de eventos para poder no solo reflexionar, sino a interactuar, a accionar, a darle esperanza, a darle fe, a darle vida a nuestros pueblos, a nuestra sociedad. Yo agradezco profundamente a las autoridades
La verdad, no pensaba que nuestra autoridad se iba a unir. Yo felicito al señor rector, a la pastoral universitaria. Creo que necesitamos esta semana hacer, como diría nuestro padre Lucho Zambrano, un alto en el camino para poder replantear, a ver, dar cuenta qué es lo que hemos hecho y qué es lo que debemos de seguir haciendo y qué es lo que ya no debemos hacer para que tengamos una vida plena al servicio de los demás desde el sitio que nos toca. Muchas gracias. Gracias al doctor Vicente Aranoca por esta exposición. Vamos a pasar inmediatamente a la ronda de preguntas. No sé si en la sala virtual hubiera alguna pregunta. Nosotros vamos a transmitir las preguntas que nos transmiten a través de la plataforma virtual de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor, nos preguntan, ¿es sincretismo el hecho de que las comunidades campesinas, a la vez que rinden culto a sus deidades andinas como la Pachamama o los Apus, también rinden culto, ¿no?, las fechas festivas del mundo católico como la Semana Santa, la fiesta de la Candelaria? ¿Qué explicación le podemos dar a esto? Bueno, yo creo que, a ver, cada uno ve desde la posición que lo ve, ¿no? Un sacerdote formado en teología te dirá, pues todo lo, o desde la línea del Opus Dei te dirá, toda esa cuestión es pagana, ¿no? Un antropólogo diría, inclusive a veces los antropólogos cometemos eso. En nuestra ceremonia decimos estamos haciendo el pago a la Pachamama. Es una categoría del catolicismo, ¿no? Que ha insertado la antropología, el culturalismo lo ha asumido como tal, ¿no? Entonces, el poblador en la comunidad también lo ha asumido así como tal, porque desde todo el proceso de evangelización, pues, ha sido durísimo, ¿no? Por ejemplo, mi mamá no habla nada del castellano, pero reza muy bien el Padre Nuestro en el Aymara, ¿no? Entonces, yo creo que todavía falta descifrar esta cuestión llamada sincretismo, ¿no? Claro, si nosotros vemos de una forma muy superficial, muy suave, vamos a decir que es sincretismo. Pero este proceso, o sea, el sincretismo, pues, ha sido procesos, ¿no? De vivencia, de resistencia, de lucha que ha tenido estos pueblos frente a una religión impuesta, ¿no? Eso sabemos. Pues, hay un libro muy interesante que habla sobre los Lupacas durante la colonia, ¿no? Entonces, creo que habría que, o sea, hay tareas pendientes para poder seguir investigando, ¿no? Por ejemplo, muchas prácticas religiosas, ¿no? Inclusive han sido impuestas o ancladas a esta cuestión de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, el Amazúa, Macaya, Mayuya es una cuestión impuesta en la lógica de la Santísima Trinidad. Y el tema de las Pacha, Capacha, Malcapacha, igual. No solo son tres, sino son más. O el tema del matrimonio, que Bertonio en su diccionario dice, se dice, o es casar a Sire, viene de casar. O sea, tiene otras explicaciones en el contexto aymara. Entonces, todavía tenemos mucho por investigar, mucho por trabajar para poder ir respondiendo, porque decir que esto es así sería una irresponsabilidad o todavía me atrevería, digamos, decir un error que todavía hay que investigar, hay que seguir descubriendo estos elementos, porque, mire, tuvimos en la Universidad de Caetano y otras universidades, nuestro pueblo o nuestra sociedad o nuestra región Puno tiene pues un amplio laboratorio donde podemos ir investigando, descubriendo, encontrando estas prácticas de sincretismo que han sido impuestas, son yuxtaposiciones, sin embargo se han convertido, como decía en el momento de la exposición, algunas son inventadas,
adaptadas, pero se han puesto pues como una suerte de que viene hace miles de años. No son miles de años algunas prácticas religiosas que hoy tenemos. Por ejemplo, tuve la suerte de estar en la Semana Santa en Sevilla, y casi lo mismo lo que se hace acá, y eso también puedes constatar en Potosí, en todos los pueblos que han sido pues colonizados, ¿no? Entonces, yo creo que cada pueblo tiene su particularidad, pero esa particularidad es su vivencia, que hay que respetarlo como tal. Y ahí los investigadores, los estudiosos, tenemos que decir la verdad y hay que seguir buscando la verdad, porque la verdad siempre es relativa también. Bien, una segunda y última pregunta por cuestión de tiempo, doctor. ¿Existe una teología andina desde su punto de vista? ¿Qué nos podría decir? Bueno, se ha trabajado muchísimo después de los 500 años, ¿no? Se ha desarrollado diversos eventos. Hay una línea de trabajo muy interesante, ¿no? Que se ha constituido a partir de los eventos en Puebla, en Medellín, ¿no? Esta cuestión de la teología india, ¿no? Sí, de hecho que existe, ¿no? Inclusive hay trabajos muy interesantes que nos podrían explicar mejor estos temas. Tuve la suerte de estar en muchos eventos de estos. Por ejemplo, en Bolivia se trabaja muchísimo esto, ¿no? Y aquí, desde el Instituto de Estudio de las Culturas Andinas, venimos trabajando también en esa perspectiva de la teología india o la teología andina, ¿no? Que es, obviamente, hay que seguir debatiendo sobre este tema. Bien, doctor Vicente Lanuca, le agradecemos en nombre de la Pastoral Universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano por esta exposición bastante ilustrada que en esta Semana Santa nos permite pues visualizar ¿no? Nuestra fe, nuestras costumbres, nuestra religiosidad. Muchas gracias, doctor Vicente Lanuca, nuevamente. A continuación vamos a pasar a la segunda exposición. Está a cargo de la teóloga Tania Ávila Meneses, ella viene desde la República Pluricultural de Bolivia. El tema es ¿cómo vivir la Semana Santa en estos tiempos? Tania Ávila Meneses es teóloga con estudios en misionología por la Universidad Católica Boliviana, consultora independiente en asuntos de diálogo intercultural, ecología integral. Es parte de la red de teología Amerindia, miembro de la Comisión de Ecología Integral. Buenas noches, Tania. Bienvenida a esta jornada de reflexión. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes ante esta pregunta tan desafiante que ustedes me han planteado, ¿no? ¿Cómo vivir la Semana Santa en estos tiempos? En estos tiempos que implica la pandemia que estamos viviendo como humanidad, pero también esta pandemia que nos hace ver con mayor claridad todas las otras pandemias que están detrás y que han estado por muchísimo tiempo en nuestras sociedades. La pandemia de la desigualdad, la pandemia del abuso de poder, las diversas violencias, el hambre, todas estas pandemias que han estado siempre, pero con la pandemia del COVID se hacen mucho más visibles. Entonces, plantearnos cómo vivir la Semana Santa en estos tiempos es realmente un desafío. El Papa el año pasado nos decía que todos estábamos en una misma barca y al poco tiempo surgieron muchas reflexiones de que no todos estamos en la misma barca. Estamos sí en el mismo mar, con los mismos riesgos, pero hay unos que están en barcazas, otros que están en yates, otros que están en barquitos pequeños, pero lo cierto es que al ser una misma casa común, el mismo mundo, todos estamos bajo el riesgo de esta pandemia que amenaza con seguir matándonos, pero también se convierte en una oportunidad para poder deconstruir aquello que hemos ido viviendo, aprender de esta situación y reconstruirnos. Al principio de la pandemia, el año pasado, yo le preguntaba a una persona que admiro mucho, el padre Francisco Magrún, que también ha estado en el Perú trabajando con ustedes,
¿qué va a pasar con todas con todo el sistema religioso, de expresiones religiosas en los pueblos? Y me decía él, Tania, el pueblo siempre triunfa. Llevo un año estando atenta a cada signo, a cada símbolo que se va registrando, vivenciando en lo cotidiano de los andinos, porque me siento más cercana, dado que soy descendiente quechua, y realmente el pueblo siempre triunfa. Decía el doctor Alanoca que la religión es un sistema. Voy a retomar esta parte. Es un sistema. Y al ser un sistema, su accionar tiene consecuencias sistémicas en todo el conjunto de la vida. Y esa es una riqueza. Sé que hay muchísimas tradiciones en nuestros pueblos andinos, en los pueblos amazónicos, en los pueblos ribereños, en absolutamente todos los pueblos sobre la Semana Santa, que son un entretejido de las distintas religiones y espiritualidades que nos habitan, porque son más de 500 años de historia, de desencuentros y encuentros con diversas religiones, con diversas espiritualidades. Y sin embargo, hoy vivimos de un modo entretejido, prefiero llamarlo, como he hecho una síntesis, pero una síntesis que resulta hermosa a pesar de todas las tensiones que tiene. En el Perú, en Puno, yo sé que se subía a los cerros, se sube a los cerros, prefiero hablar en presente todavía, para recoger las plantas, plantas que van a sanar, plantas que van a cuidar. Y por eso planteo una primera clave de cómo vivir este tiempo de Semana Santa en los contextos actuales. La reciprocidad como cuidado. Los pueblos andinos son expertos en reciprocidad, porque sabemos que el momento que nosotros inspiramos, nos ponemos en contacto con el cosmos. El cosmos nos regala vitalidad y cuando expiramos, cuando soltamos el aire, compartimos lo profundo de nuestro ser. Siempre es un movimiento de ida y vuelta. A partir de esta experiencia, creo que podemos releer, actualizar los rituales de la Semana Santa. Si bien antes se subía hasta el año pasado, hasta el anteaño pasado, diría yo, a los cerros, nos tocará ahora subir paso a paso con la misma mística, con el mismo silencio, con el mismo diálogo de vez en cuando, con las mismas paradas, con la misma contemplación a nuestros cerros interiores, a esos lugares que nos habitan y que nosotros habitamos, para reencontrarnos con la divinidad que nos habita, con las espiritualidades de las que somos parte, para repensarnos y permitirnos cuidarnos como seres humanos, pero también cuidar a mi alrededor. Y esta clave será la de cuidado. Y si bien ahora no podemos ir y cambiar plantas o recoger plantas en grupo, en familia, en comunidad, nos tocará caminar con la distancia correspondiente y recoger las pocas plantas que puedan haber. Y seguro vamos a cambiar, vamos a recoger más plantas que nos ayuden a cuidarnos del COVID. Decía el doctor Alanoca que en su comunidad, en la comunidad que la ha podido visitar últimamente, tienen su propio modo de cuidarse. Todas las comunidades necesitamos hacer eso, cuidarnos de esta enfermedad que está presente, que sabemos que está conviviendo con nosotros, y esta es una oportunidad de escoger las plantas que nos cuiden, que nos protejan de esta enfermedad. Mantenemos el mismo sistema simbólico, el mismo sistema ritual. Diríamos en semiótica, mantenemos el significado, pero cambiamos el significante. Hacemos otras acciones, más con mayor distancia social, con distancia física, no social,
física, de manera personal, pero seguimos habitando estos rituales, haciendo memoria de nuestros ancestros, haciendo memoria de ese Jesús que camina con los pueblos latinoamericanos en la realidad que les toca vivir. También sé que es un tiempo en el que podemos materializar nuestros sueños, el sueño de una casita, construir con piedras, hacernos parte de la Madre Tierra y decirle, quiero habitar aquí. No podremos hacerlos en el cerro este año, pero podemos hacerlo en la misma casa donde estamos viviendo. Recoger piedras, volver a este contacto con la Madre Tierra, sabernos que somos parte, reforzar ese vínculo, centrarnos en ese momento con silencio, con conexión y volver a poner nuestros sueños en la tierra, compartir con ella y pedirle al espíritu que habita todos los pueblos que nos ayude a entretejer realidades a partir de esos sueños. Hacerlo en familia, ya no en comunidades grandes, por ahora. Hacerlo personalmente. Aquí en mi tierra tenemos 12 platos de comida para el día viernes, el día que está dedicado al silencio en la Iglesia Católica. Pero, ¿cómo combinamos? Para nosotros es el fin de la cosecha. Y este fin de la cosecha implica festejar la abundancia. La abundancia del silencio de las semillas, que a lo largo del ciclo agrícola han ido creciendo, se han ido transformando, para pasar de ser semillas a ser frutos que cuiden la vida y que nos muestren la abundancia de la creación. Este tiempo de silencio, este tiempo de abundancia. Final, sino que son constantes, que es una sorpresa, que es total, que es completo. Lo que diríamos en el mundo andino, que contiene los cuatro puntos cardinales, que es la totalidad de la vida. Y en este gesto de compartir los huevos de Pascua o los bizcochos, estamos diciéndole a la otra persona, estamos diciéndole a la familia, estamos diciéndonos a nosotros mismos, estoy completa y quiero vivir en una sociedad que sea integral. Quiero cuidar la vida. ¿Cómo cuidamos la vida en este tiempo? Escuchando. Permitiendo en este tiempo de Semana Santa que las personas puedan ir diciendo todo lo que les está pasando, los dolores que les está atravesando, pero también las esperanzas que tiene. Quizás no podamos compartir huevos de Pascua, pero podemos dejar el WhatsApp abierto, el teléfono a disposición, las sesiones de Zoom para escucharnos, pero para escucharnos con atención, para que cuando pase esta Semana Santa como un tiempo liminal y volvamos a la rutina entre comillas, esa vida cotidiana que nos toca vivir, volvamos completos, con la posibilidad de que nuestra vida esté más en conexión con nosotros mismos y sin tanta tensión destructiva. El domingo de Ramos,
El Papa Francisco nos decía que en este tiempo de Semana Santa, de este tiempo que es tan fuerte dentro de la Iglesia Católica, hagamos memoria, no recuerdo, memoria. Y los pueblos andinos hacemos memoria de todo lo que se ha vivido. Cuando hacemos memoria, nos hacemos parte del ritual, no somos observadores del ritual. Y con esta petición del Papa, ¿no? De hacer memoria de lo que ha vivido Cristo, pero con asombro y con sorpresa. Permitirnos asombrar de lo que está pasando y no dejarnos que la rutina, que el vacío existencial nos haga vivir la vida sin sentido, sin sabor. No, necesitamos mantener el asombro ante la vida, ante lo pequeño, ante lo grande, ante lo cotidiano, pero también ante aquello novedoso y permitirnos la sorpresa. La sorpresa que nos permite descubrir en lo más complejo un ápice de vida desde el cual podemos cultivar y cuidar ese pequeño ápice de vida para poder fortalecernos. Comparto esta sorpresa y asombro con la imagen del cacao, porque también en este tiempo en muchos pueblos se comparte el chocolate, porque la vaina del cacao nos guarda una gran sorpresa. ¿Cuántas semillas de cacao habrá? Y cuando abrimos, nos permitimos asombrarnos con esa maravilla, con esa posibilidad de un alimento que nos llena de energía, pero también de unas semillas que permiten renovar la producción, cuidar la tierra y vincularnos entre nosotras y nosotros. En todo este proceso de Semana Santa, creo que como pueblos andinos necesitamos reafirmarnos en estas relecturas de nuestras tradiciones, de nuestros rituales, que no estamos solos, que somos una comunidad que se entreteje y que vive en convivencia con muchas espiritualidades. Muchas veces ha repetido el Papa Francisco a lo largo de la pandemia, nadie se salva solo. Y nosotros como pueblos tenemos la experiencia de vivir en comunidad y de transformar los momentos históricos más difíciles, incluyendo el de la colonia, en posibilidades de vida, porque estamos seguros de que nadie se salva solos. Y este es el momento de cuidarnos cada uno para cuidar a las otras personas. Es el único modo. Aquí en el Chaco boliviano, en Tarija, se festeja la Pascua Florida. En la Pascua Florida, como ustedes pueden ver en la foto, se adorna con flores amarillas, anunciando que estamos pasando a un otro momento de vida, a una otra posibilidad de vida, donde se puede festejar la vida en una danza circular. Y quiero compartir con ustedes precisamente esta posibilidad de danza circular si logramos vivir esta Semana Santa releyendo
Entonces, que esta Semana Santa nos permita también vivir en humildad, pero en una humildad que sea sobria, que nos ayude a reconocer todos nuestros conocimientos, todo el valor de nuestras espiritualidades y sobre todo que nos impulse a redescubrirnos amados. En una de sus homilías, si no me equivoco, en la de hoy día, el Papa Francisco decía que Jesús había muerto amando. Y mientras yo escuchaba al doctor Alanoca y al señor rector sobre estas vidas que se van perdiendo y haciendo memoria de todas las amistades, de todas las personas que han muerto en este tiempo, solos, porque no se puede estar con ellos, no podemos visitarlos. Pensaba, sentía de que ojalá cada persona que ha perdido la vida por el COVID se haya sentido amado, haya muerto amado, sabiéndose amado. Y que nosotros podamos sentirnos amados ahora. Sé que es todo un desafío, porque eso implica tampoco parece recibir una respuesta y muchos hemos perdido seres queridos. ¿Qué podemos decirles en esta Semana Santa a esas personas que han tenido el dolor de haber perdido algún familiar, algún ser querido? Yo creo que este es el tiempo más duro para todas las personas que hemos ido perdiendo seres queridos, porque no está permitido la etapa de duelo. Todo es tan violento, por el modo de la enfermedad, por las condiciones de distanciamiento físico, y se crea un vacío existencial, no quiero decir de fe, porque aún la fe y el espíritu de vida se mantiene a pesar de la no posibilidad de duelo, a pesar del dolor intenso, porque las familias, los amigos, se van reconstruyendo en torno a la memoria de la persona o las personas que han perdido, porque también se vuelve una corresponsabilidad ética. Esas personas que están perdiendo la vida en estos momentos están yendo sin una despedida, pero también sin haber tenido la posibilidad de compartir sus sabidurías. Entonces, ¿cómo se recoge las sabidurías de esas personas, sean jóvenes o sean adultos? Sabemos que en nuestros pueblos la sabiduría de los mayores es la más fuerte, de la cual necesitamos aprender. Pero estas vidas han sido cegadas violentamente. Entonces, nuestro modo de hacer memoria de esas personas es contándonos entre nosotros a través de los medios virtuales, ahora y en familias pequeñas, sobre cómo era, cuáles eran sus conocimientos, cuáles eran sus sueños. Y creo que eso mismo nos ayuda a
vivir un duelo diferente, a hacer memoria de la persona y a reconectarnos con la divinidad. Yo intuyo que también Dios sufre mucho ante tanto dolor, porque Él es parte de nosotros. Bien, una siguiente pregunta nos dice, ¿de dónde viene y qué significa la costumbre de no comer carne en Semana Santa? Dentro de la tradición católica se dice que es porque es el tiempo en el que Jesús ha muerto, ¿no? Una intuición desde el sistema simbólico que tienen los pueblos andinos es para, porque es un tiempo en el que tenemos tanta producción agrícola y además ustedes en el Perú tienen tanto pescado que se comparte lo mejor que tienes en ese momento. Y lo mejor que se tiene es la producción, la cosecha. Entonces se prioriza la comida fresca, recién cosechada, recién pescada, en el caso de los peces. Bien, gracias Tania por estas reflexiones sumamente interesantes. Vamos ya llegando al epílogo de esta jornada. Vamos a invitar a la licenciada Zenaida Talavera Mejía para las conclusiones y reflexiones finales de esta jornada, una mirada con otros ojos en Semana Santa. Adelante, licenciada. Bien, esto, antes que nada felicitar a los facilitadores que el día de hoy nos han brindado las ponencias del doctor Vicente Alanoca y también Tania Ávila, ¿no? Que nos han estado hablando de eso de la espiritualidad andina en esta Semana Santa. Justamente, ¿no? Es eso lo que nos dice, es una mezcla en realidad, ¿no? Esto de Jesucristo, la Pachamama, porque en realidad en el occidental hablamos de Jesucristo, hablamos de la vida, muerte, resurrección de Jesús, pero aquí en el mundo hablamos, en el mundo andino hablamos de lo que es la Pachamama, ¿no? Esto de la muerte, la resurrección del mundo andino. Entonces, es importante que nosotros en esta Semana Santa podamos verlo como una oportunidad de cambio, de renovación, ¿no? Porque ciertamente son tiempos distintos, entonces es por eso que tenemos que ir a lo profundo de la realización de las cosas. Hoy nos toca ir a ver qué y el por qué realizábamos distintas actividades aquí en el mundo andino, ¿no? Esto de la tradición de ir a los cerros, esto de coger las hierbas y todo esto, ¿no? Entonces es importante ahora ver la esencia, cuál es la esencia de todo lo que hemos ido realizando, ¿no? Entonces, a partir de ello, es importante que en esta Semana Santa nosotros podamos ser capaces de recibir el amor de Jesús, es decir, que seamos capaces de tanto recibir como también de dar hacia el otro. Y solo así vamos a poder gozar de este derecho que implica la esperanza de poder dar de nosotros a los demás. Entonces, es por eso que en esta tarde, en esta noche, en esta jornada de webinar, me permito poder invitarles a todos y todas a que construyamos una vida más fraterna, más humana. Y como bien lo decía el doctor Vicente Alanoca, no podemos desde la, lo cristiano, no podemos desligarnos de la política. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, nosotros en la vida cristiana hablamos mucho de esto de la ética, hablamos de la ética, vamos reflexionando sobre los valores, pero ¿de qué sirve hacer esta reflexión si no vamos a actuar? Y ahí entra a tallar claramente lo que es la política. Entonces, terminamos con esto, esta jornada, ¿no? Esta bonita jornada, indicándoles a todos que aprendamos a ver esta nueva forma
esta oportunidad que nos está dando la vida de poder demostrar el amor hacia las otras personas. Gracias. Gracias, Zenaida, por esta reflexión final. Bueno, culminamos reiterando nuestra gratitud al doctor Vicente Aranoca, a Tania Ávila y también a quienes han propiciado esta sesión, a la Pastoral Universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano, a la Oficina de Imagen y Comunicaciones. Esta Semana Santa, que sea pues un espacio de reflexión, de ser solidarios, de ayudar a las personas, a las familias que en este tiempo de pandemia sienten dolor y también de fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza en que en un poco tiempo pues las cosas van a cambiar. Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido nuestro miércoles cultural. Los esperamos la próxima semana. Gracias. Que tengan un buen fin de semana, una Semana Santa bastante productiva. Buenas noches.